último bloque del programa. Estuvo muy bueno. Si les decía, si ustedes estuvieran acá para poder escuchar en vivo a la banda Fruto Lírico, de verdad que podrían disfrutar lo que nos están presentando el día de hoy. Yo sé que en la televisión lo están disfrutando, pero aquí en vivo de verdad que se disfruta más. Fíjate que este tipo de canciones a mí sí como que me ministran y me hacen como conectarme con el mundo espiritual. Mucha gente como que le entra más al rollo de los violines y el sinte y como sonidos así, como, no sé, diferentes, pero a mí esto como que también me lleva, como que mi mundo espiritual es más movido, entonces está bastante chido, y chidos también los saludos que nos están llegando. Sí, venga. En el Facebook nos escribe Adi Mateos y dice, arriba Fruto Lírico, yeah. Dice también vía Twitter, Paus Ceja, saludos, besos a papachos para Fruto Lírico, muchas bendiciones, arroba pink-ceja. También nos escribe Séptima Vuelta, saludos bros desde Brownsville, Texas, en Estados Unidos. Bien, entonces pues saben que pueden escribirnos vía facebook.com/elascensor, Twitter El Ascensor TV. Aún tenemos otro tema de Fruto Lírico, así que ¿qué les parece? Vamos a escuchar esto que se llama... Llegó otro. Sí, nuestro amigo Luis Emanuel, si no luego claro, se me olvida. Claro. Un saludo a él y a su familia, dice Yeshua les ama. Yeah. Pues así vamos con Aflicción y Esperanza. Vamos a ver este contraste con Fruto Lírico aquí en El Ascensor. Que alarga sus días por su malicia. Dice: no hay compasión, no, no hay consolación. Que todo es aflicción de espíritu y carne. ¡Corrimos! ¡No! Tanta pobreza que no cesa, me agobia. Tanta desigualdad en mi país mata y atrofia. Historia corrupta, política escoria. Y un pueblo que perece en ignorancia y euforia por ver qué barrio, qué pueblo vale más. Quien rifa pa' los guamazos es el más territorial. ¡Bow! Gente turbia, educación es furia. En la casa los problemas y en la calle muestran furia. ¿Y qué me va a decir? Yeah. ¿Y qué me va a contar? ¿Y qué va a hablar de fe, amor y esperanza? Que trae